Buenas, buenas, aquí estoy con ustedes nuevamente, aquí para continuar las clases de anatomía, cabeza y cuello. Muy contento, muy contento. Se han suscrito muchos nuevos estudiantes y no sé si doctores, exactamente no sé. Y me alegra mucho eso, me alegra mucho eso. Y hay mucho seguimiento con estos temas. Y siempre con mi objetivo fundamental, llegar al máximo de personas, de estudiantes sobre todo, en esta pandemia, que a veces inclusive están en su casa y no pueden a veces tener un contacto adecuado, y les puede llegar estas clases, y eso a mí me agrada mucho y es mi principal objetivo. Bueno, vamos a ver en el día de hoy algunas cosas, continuar con las generalidades del cráneo, huesos del cráneo. Ya comenzaríamos con alguna clasificación, y los dos primeros huesos serían, vamos a ver, el frontal y el occipital, como parte de hueso del neurocráneo. Nada, esto es una vista frontal, donde vamos a ver hoy algunas vistas, y vamos a ver que este es el hueso, uno de los que vamos a ver hoy, y el hueso occipital, que está un poquito más al fondo, la parte posterior. Muy bien, en el día de hoy entonces comenzaríamos. Vamos a ver algunos temas, como aspectos embriológicos en general. Vamos a ver en realidades del cráneo, qué tipo de huesos lo forman, cantidad de huesos, clasificación, huesos planos, irregulares y neumáticos. Prácticamente esto sería la clasificación general de los huesos que forman a el cráneo. Aquí les muestro el Sobota, o sea, el libro Sobota y el libro El Neder. Hay otros libros más. Yo pongo estos dos libros como libros muy básicos del estudiantado a nivel en Estados Unidos, en lo que es Latinoamérica. Ahí está el Gray. Siempre yo no me gusta resaltar exactamente un libro, porque está el Rubiel, el Testir, todos los libros de anatomía que pueden existir, y folletos, hay de todo, Atlas, Internet. Y lo principal es estudiar. Lo principal es estudiar e ir a la práctica y ver el hueso en la práctica, guiándose por cualquier tipo de libro. Pero bueno, les muestro todos los libros muy importantes para el estudiantado. Bueno, vamos a ver la general del cráneo, que estaría la clasificación de los huesos de la cabeza, el tipo de hueso, ya dijimos, cantidad de hueso, vamos a detallar la cantidad de hueso ahora más adelante, articulaciones, sobre todo la única articulación movible sinovial de la cabeza es la articulación temporomandibular. Esa llegará su momento de estudiarla más adelante. Muy bien, aquí tenemos las vistas del cráneo. Vamos a ver entonces aquí. Fíjense que los huesos de la cabeza se caracterizan por tener un periosteo interno y un periosteo externo, y la parte entre esta, lo que es la parte esponjosa de hueso, se llama diploe. Diploe, eso es un dato que le doy importante, porque existe, no es como otro hueso largo, por ejemplo, que tiene un periosteo y la parte esponjosa, la parte de la masa de hueso internamente. En este caso, este hueso se caracteriza por tener dos periostios, uno interno y un periosteo externo. Muy bien. Vamos a ver entonces, hemos hecho una clasificación general de los huesos del cráneo. Serían los huesos del neurocráneo y huesos del viscerocráneo o esplanocráneo. Muy importante. Porque tiene relación, por ejemplo, con la cavidad nasal, con la cavidad oral, etcétera. Y entonces se les llama de esta manera viscerocráneo. Los huesos del neurocráneo tenemos impares y pares. Y del viscerocráneo, impares y pares también. Fíjense que los impares del neurocráneo serían el frontal, occipital, esfenoides y etmoides, de los cuales hoy vamos a trabajar con esto, con el frontal y el occipital. Muy bien. Ahora tenemos los pares. Cuando decimos pares, que hay dos temporales, hay dos parietales. Tenemos los impares del viscerocráneo, el vómer, la mandíbula y la mandíbula, sobre todo. Y ponemos aquí el hioide, aunque no es de la cabeza, porque tiene su origen por arcos branquiales que vienen de la formación de la cabeza. Y lo ponemos, aclaramos aquí que ponemos el cuello, el hioide que está en el cuello. Muy importante.
pero se estudia en conjunto con los huesos de cabeza y cuello. Tenemos los pares, que sería el maxilar, cigomático, palatino, lagrimal, nasales y concha nasal inferior. No, concha nasal inferior, porque la superior y la media pertenecen al hueso etmoides, al hueso, a los huesos etmoides, que sería aquí, al hueso etmoide, que es estudiado como hueso del neurocráneo, a pesar de estar en relación con la cavidad nasal, pero bueno, se estudia, porque su lámina horizontal, ya lo estudiaremos profundamente, tiene relación con el nervio olfatorio, que está en la base del cráneo. Es por eso que pertenece al neurocráneo. Muy importante, a los impares del neurocráneo. Esta visión general, yo espero que le ayude para tener una idea general de los huesos. Bueno, entonces vamos a ver, ¿cuántos huesos hay en el cráneo? Vamos a analizar, hay 28 huesos. ¿Por qué? Porque si regresamos atrás, regresamos atrás prácticamente, aquí vamos a ver que existen impares, tenemos 11, tenemos impares, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si tenemos 11 pares, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son los pares, sería prácticamente 11, son 22 y 6. O sea, no, acuérdense que tenemos también los huesecillos del oído. Vamos a ver, los huesecillos del oído, que son pares, suman 6. ¿Ves? Prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Los del oído. Entonces, por 2, 22. Y 6, 28 huesos. Yo creo que más o menos esa es la cuenta que puedo sacarle. Bien, aquí tenemos entonces, 11 son pares, serían 22, incluyendo los lo que es el martillo, el yunque y el estribo, que están en el oído. Son pequeños huesitos que están en el oído, que lo estudiaremos ya cuando se estudie el oído como tal. Y 6 son impares, los huesillos del oído que están. Ahora, además, podemos contar, hay algunos huesos wormianos, por ejemplo, este hueso wormiano que está aquí, estos son huesos suturales o wormianos, que se llaman, o están en las suturas prácticamente, son estas pequeñas áreas de hueso que se cuentan también, pero en realidad no están incluidos en la cantidad de los 28. Esa es la idea general que tenemos. Aquí tenemos una vista interna del cráneo, hay surcos vasculares, aquí otra posición del cráneo, una vista, por ejemplo, algunos huesos que son del vísceo cráneo, estaríamos hablando de lo que es la concha nasal inferior, que es par, el maxilar, que es par, el palatino, una serie, el esfenoide, que es impar. Aquí les muestro algunos huesos. Y aquí estaremos en la vista posterior, donde se ve parte del occipital, que lo veremos hoy. Muy bien. Ahora, huesos impares del neurocráneo. Está el frontal, occipital, esfenoide y etmoides, de los cuales estamos señalando con puntos rojos los que vamos a ver hoy. Frontal y occipital. Muy bien. Frontal y occipital. Fíjense. Vamos a ver un poquito la embriología de la cabeza en general antes de entrar ya directamente en el hueso de estos dos huesos del día de hoy. Fíjense que ellos vienen, aparte de que vienen del mesodermo, mesodermo mesenquimatoso, mesodermo membranoso, hay una formación de arcos branquiales o faríngeos, ¿ves? Que son fundamentalmente el 1, el 2, el 3, 4, hay 6 arcos, pero bueno, los 4 fundamentales que nos van a interesar serían estos cuatro, de los cuales vienen una serie de estructuras que vamos a ir estudiando poco a poco en la casa. Aparece en la cuarta semana o quinta del embrión, que estos se van a desarrollar en distintas estructuras. Algunos van a dar, por ejemplo, el nervio trigémino, como es el primer arco, y así. Es muy importante, cuando usted estudie el nervio trigémino y los músculos que vienen del primer arco, ya usted va a saber que si el trigémino viene del quinto, viene del primer arco, todos los músculos que se forman del primer arco van a ser inervados
Por ejemplo, músculos de la masticación, músculos, por ejemplo, el miloyoideo, etc. Eso quiere decir que los músculos, por ejemplo, de la mímica, que vienen del segundo arco, también como que el facial viene del segundo arco, ahí se lo hacen coincidir y eso le ayuda a aprender esta inervación. Vienen del mesodermo y de la placola ectodérmica. Recordar que junto con el hueso del cráneo también se forman las meninges, la dura madre, que viene del mesodermo, y la aracnoide y lo que es la aracnoide y la pía madre vienen de la cresta neural. También ayuda a la cresta neural a formar algunos huesos del cráneo. Muy bien, esto es una idea general que le doy. Vamos a seguir adelantando. Ahora, en este cuadro le voy a dar, por ejemplo, algunos arcos branquiales, algunas estructuras que vienen de estos arcos. Del primer arco, segundo arco o cartílago de Reicher y el tercer arco branquial. Vamos a ver que le hice una llavecita para que ustedes lo revisen y les ayuda a enfocarse. Tenemos la apófisis, por ejemplo, de la porción dorsal, apófisis maxilar superior, premaxilar superior, maxilar superior, hueso cigomático y parte del temporal. Muy bien, eso es de lo que es el primer arco. De la porción ventral, la apófisis maxilar inferior, el cartílago de Meckel. Bien. Ahora, esto sería la parte de hueso. Entre músculos de la masticación, lógicamente, primer arco, recuerden que coincide con el trigémino, que es el trigémino que está aquí. Por tanto, músculo de masticación, vientre anterior del digastrio, miloyoideo, tensor de todos los tensores, tensor del tímpano y tensor del paladar, todos los tensores son inervados por el trigémino. Por tanto, se formaron del primer arco junto con el trigémino. Eso es importante. Del segundo arco tenemos huesos, músculos y también inervación. Aquí tenemos huesos y ligamentos, el estribo, la apófisis estiloide del temporal. Tiene una apófisis estiloide en la cara inferior. Se viene de ahí. Ligamentos estiloideo y parte superior del cuerpo del hilioide. Ahora, músculo, vientre posterior del digastrio, claro, el segundo arco tiene que ver con el séptimo par craneal. Por tanto, los músculos serían el vientre posterior del digastrio, auricular posterior y otros, y músculos de la mímica. Todo eso viene del nervio facial. Por tanto, los puedo hacer coincidir y me ayuda a aprendérmelo. Ya entonces, el tercer arco sería, forma parte inferior del cuerpo del hilioide, que ya habíamos visto que la parte superior había sido formado por el segundo, y así músculos, los estilofaringios, por ejemplo, inervación, glosofaringio. Bien, regresamos un momentico a esta imagencita que les ayuda. Aquí estaría el quinto, el séptimo, el 9, que es el tercero, y el cuarto sería el nervio décimo par, con toda su inervación y sus núcleos, que va a tener que ver con la parte del cuello hacia abajo. Ya vemos que es más inferior. Es una idea que le doy. Ahora bien, les resumo lo siguiente. Neurocráneo membranoso y neurocráneo cartilaginoso, como le decía. Vienen de la cresta neural y el mesodermo paraxil, como le digo. Bueno, aquí está parte del neurocráneo que forma posición principal, el techo y las caras laterales de la bóveda craneal, laterales, quiere decir que es parte del temporal también. Por eso viene frontal, escamosa del temporal y intramembranosa. Hueso parietal, occipital, quiere decir que los huesos que vamos a dar hoy vienen de la capa germinal, viene de la cresta neural prácticamente. Sería hueso frontal y hueso occipital. Este mismo cuadro se los pongo más adelante cuando veamos otros temas. Para recordar, intramembranoso. Ahora, la parte del neurocráneo cartilaginoso, que viene siendo hueso un poco más de la base, sería anterior de la silla turca, viene posterior de la silla turca, viene etmoides y esfenoides. Etmoides y esfenoides, que esos serían los segundos huesos que vamos a ver posteriormente, que serían endocondrales. Quiere decir que una parte, las suturas de los huesos de la bóveda superior son membranosas por membranas que se osifican posteriormente, que son los puntos de osificación que hemos hablado anteriormente. Y la parte inferior, la base, tiene más bien articulaciones de tipo cartilaginosa.
¿Qué sería entre el hemorroide esfenoide, etc.? Por eso, porción petrosa de hueso temporal, apófisis mastoide de hueso temporal, hueso occipital. Hueso occipital. Muy bien, parte de hueso occipital y occipital. Endocondral, quiere decir que intramembranosa, esta parte de membranoso, y endocondral, esta otra parte. La embriología es un poquito engorrosa, no es fácil, pero les sugiero que la chequeen. Cada vez que vayan a estudiar huesos, busquen su embriología. Como les digo siempre, hay que ir a una educación de tipo vertical, integración vertical, integrando lo que usted ya dio y buscando más adelante, eso es vertical, y también la horizontal. Recuerden estos datos que les di en los primeros videos. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, algunas informaciones generales. Por ejemplo, tenemos aquí Dichard, prácticamente el Trisha Collins, Dichard, aquí, miren cómo hay una protrusión de la lengua, aquí hay una micrognatia, prácticamente pudiera haber también un hipertelorismo, separación de los globos de la pupila, no se ve de frente, pero lo hay. El labio leporino, simple o complejo, unilateral o bilateral, se dice simple o complejo cuando participa o no el paladar, la parte dura, el paladar duro, cuando lo estudiamos también. Bueno, aquí el neurocráneo y viscerocráneo o esplanocráneo. Prácticamente les decía, hay una muestra aquí, el frontal, el neurocráneo, lo que es parietal, lo que es occipital, prácticamente, etmoide, aquí, esta parte del etmoide que se ve ahí un pedacito, aquí etmoide, ahí gris, fundamentalmente. Bueno, otro hueso del viscerocráneo, algunos ejemplos les pongo, el maxilar, aquí, fíjense, el maxilar, el bomber, aquí no está, aquí está el bomber, un hueso que está formando parte del tabique nasal, muy interesante. Y así, vamos a ver que aquí podemos tener parte del esfenoide, ¿ves? Aquí está el lagrimal, lo que es el nasal, ¿ves? Estos huesecillos son pares, esto es lagrimal y nasal. Y bueno, ok, nos vamos a ir entonces a nuestro hueso de hoy, porque es bueno toda esa entradita, pero nos vamos a ir a nuestro hueso, que es el hueso frontal. Vamos a ver, cuando estudiamos las generalidades, vamos a ver de este hueso, vamos a ver forma, fundamentalmente, el nombre, frontal, localización, porciones, detalles, relaciones anatómicas y alguna anatomía aplicada. De todos los huesos vamos a ver algo, alguna relación. Vamos a ver que, fíjense, el nombre es frontal y se encuentra en la parte anterior y superior de la cara o cráneo. Parte más anterior, de ahí el nombre de frente, frontal, aquí se encuentra, ¿ves? Está localizado ahí, prácticamente relacionado con huesos como el cigomático, huesos como los huesos propios o nasales, la parte elevada de lo que es el maxilar, la pirámide, aquí, o pirámide, o porción, proceso ascendente o proceso frontal del maxilar, es muy importante eso. Se relaciona también con lo que es el esfenoide, ¿ves? Se relaciona con los parietales, fundamentalmente, que son huesos pares. Este es el frontal en una vista anterior y en una vista inferior. Más bien, prácticamente, las porciones serían, hay una porción de la escama que se eleva y hay una porción horizontal, una base, que tiene tres áreas o porciones, las porciones orbitarias y la porción etmoidal. ¿Por qué etmoidal? Porque ahí se va a relacionar con el etmoide, va básicamente en la parte más interna, va encajado ahí lo que es el etmoide, va en esa parte ahí relacionada con el frontal. Ok, tenemos entonces, vamos a ver ahora un poquito de los detalles anatómicos. Esta es la vista anterior, como dijimos, en esa vista anterior vamos a ver el borde superior, borde, que ese borde lo relaciona
lo relaciona con el parietal, formando esta aquí, la sutura coronal. La sutura coronal, muy importante. Esta sería la sutura coronal. Ahí tiene lo que son las eminencias frontales, la región superciliar, el arco superciliar, una elevación en este punto que se llama la glabela. ¿Ve? Y más abajo va a tener el área sutural, que donde se va a relacionar con los huesos nasales. Aquí sería la espina nasal del frontal. Aquí. Tiene este borde, y este borde se llama borde supraorbitario. ¿Ve? Porque ese borde supraorbitario que está ahí, forma parte de la entrada de la fosa orbitaria. Entonces se llama borde supraorbitario. En este borde va a haber alguna escotadurita por aquí para la salida del nervio local, aquí, para el área de la piel, de la nariz, y aquí estaría el agujero o escotadura y agujero para la salida del nervio, arteria y vena supraorbitarias. Aquí, muy importante. Este sería aquí la escotadurita para el nervio supratroclear. Muy importante ahí. En esta parte, aquí, no hay otro. Puede manifestarse aquí una sutura que desaparece, que se va a ver más bien en lo. No es frecuentemente. La sutura metópica, que viene desde la parte de la fontanela hacia abajo, pero se cierra. Debe estar cerrada, no se ve normalmente, no se ve en los cráneos normales. Vamos a verlo un poquito por debajo, vamos a ver lo que es la parte inferior, aquí. Vamos a ver esta fosa, esto aquí, esto sería la fosa orbitaria. Aquí estaríamos hablando de la fosa lagrimal, aquí en esta área, esto es las porciones orbitarias. Este es el techo de la órbita. Parte del hueso que forma el techo de la órbita. Esta órbita que está aquí, este sería el techo de la órbita. Muy bien. Ahí además tenemos entonces un detalle. Aquí teníamos la fosita troclear, donde se inserta la espina troclear, que es cartilaginosa, para donde una troclea que sirve para donde pasa el tendón del músculo oblicuo superior. Importante. Que está aquí, ya lo estudiaremos cuando veamos esta parte. Entonces ya habíamos visto toda esta área. Por aquí, prácticamente en este bordecito, vamos a encontrar dos entraditas, que sería para el nervio esmoidal anterior, o sea, arteria, nervio y vena, anterior y posterior. Y ahí vamos a ver entonces la región de la hendidura, lo que es la hendidura etmoidal. Aquí va a estar insertado el etmoides. Esta sería la hendidura etmoidal. Vemos aquí el esmoide insertado en esa zona, ya lo estudiaremos también. Muy bien, más adelante les aclaro en otra vista, esto cuando ya se ve el esmoide cubriendo esa área que está ahí. Muy bien, ahora bien, en esta parte, fíjense que aquí tenemos, este es el cigomático que está aquí, se relaciona con el frontal, a través de este proceso. Este proceso se llama cigomático del frontal. Este que está aquí, que desciende desde esta cresta frontal y el arco supraorbitario, y se unen al proceso frontal del cigomático. Míralo aquí. Ahí, muy, muy importante. Ya estudiaremos el cigomático en su momento. Muy bien. Ahora bien, si vamos a ver aquí esta cresta lateral del frontal, forma una carilla aquí, esta carilla que se une con el esfenoide, esta carilla de frontal la llamaremos, esta carilla, que se relaciona con parte de lo que es el parietal aquí y con el esfenoide. Fíjense qué interesante, ahí. Ahí se forma recuerden, un punto de osificación que era el terium, ¿se acuerdan? Elterium aquí y asterium aquí. Siempre es bueno recordar algunas cositas para avanzar. Bueno, si nos vamos para la parte, fíjense que este hueso, esto es cóncavo y convexo. En este caso sería cóncavo y convexo. Aunque las bases estas orbitarias, si ustedes las notan, son elevadas hacia la región craneal,
Por eso es que la parte interna es cóncava y convexa. Cóncava y convexa aquí. En aquí descansa, aquí con todo esto descansa lo que es aquí exactamente el lóbulo frontal. Y aquí descansa el lóbulo frontal en esta zona. Ahora bien, hay una serie de detalles que podemos ver ahí, parte interna. Sería esto, sería el surco sagital, surco para el seno sagital superior, aquí, prácticamente, surco para el seno sagital superior. Aquí estaríamos, que no se ve muy bien en este caso, unas fositas, que también las hay más en el parietal, que sería, estarían aquí, las fositas de, las fositas granulares o fositas de Pacioni, que la impregna las granulaciones aracnoideas en el surco sagital superior. Cuando el hueso se osifica, se abrazan estas granulaciones y deja una fosita. Son las fositas de Pacioni. Las podemos encontrar infrecuentemente en el frontal, son más frecuentes. Aparecen más en los parietales. Muy bien. Este es el surco. Aquí teníamos, termina prácticamente un agujero ciego o donde va una vena emisaria en el embrión, que es el feto. Ya después se desaparece. Y aquí prácticamente ya la cresta se va a unir con el, esta que baja aquí, con el, con la cresta del etmoide. Algo importante, este hueso, que es impar del neurocráneo, es clasificado como neumático. No puedo dejar de mencionar lo siguiente. Aquí hay un corte, como usted ve, que aquí no se ve, en esta parte de la glabela, la parte posterior, existe lo que se llama el seno frontal, que se comunica a través de las sendas etmoidales, por el infundíbulo etmoidal, a la cavidad nasal. Muy importante. Después vamos a detallar todo esto. ¿Ve? Ahí. Quiere decir que este seno que está ahí es, lo hace hueso neumático. Claro, para disminuir el peso de la cabeza, etc. Bien, seguimos adelante. Aquí podemos ver otras cosas. Aquí hay subcovasculares, hay eminencias, lo que serían las. Son eminencias en el hueso o eminencias o depresiones digitiformes. ¿Ves? El hueso toma la forma del cerebro. En la parte inferior del lóbulo frontal hay surcos, surcos orbitarios, etcétera, que dan lugar a esas elevaciones ahí que se ven prácticamente. Y aquí podemos ver algunas en la parte anterior, aquí surcos vasculares de la meningia media, como se ven más pronunciados en el parietal, aquí, de la arteria meningia media, en esta parte. Todo eso internamente va a estar cubierto por la dura madre, muy importante, bien pegada en esa zona. Ok, internamente vemos aquí el área del etmoide, donde se inserta. Sus relaciones son, habíamos hablado, con los parietales, con el esfenoide directamente y con el etmoide. Y más internamente, más adelante, con el cigomático, los nasales y la porción ascendente o apófisis frontal del maxilar. Bueno, ahí más o menos tenemos una idea de lo que es el frontal y dónde está. ¿Cómo se ve el frontal en el rayos X? Sería de esta manera. Vamos a ver aquí. Miren cómo se ven los senos aquí. Miren aquí el seno frontal. Llegaría hasta aquí. Ven que es cóncavo y convexo. Con una tabla, una masa interna que se llama diploe. Aquí pronunciada con un periósteo interno o tabla interna. Y un periósteo externo o tabla externa. Eso nos ayuda cuando hay fractura, como vamos a ver más adelante. Aquí vemos que, fíjense el surco supraorbitario, que bien se ve aquí, la apófisis cigomática del frontal. Todo esto es interesante. Algunas granulaciones, manifestación de las fositas, aquí, bien. Ahora bien, anatomía aplicada, fractura del frontal. Esto es una imagen, prácticamente, se puede ver en una resonancia, en un ataque. Se puede ver así. O en el rayo X podemos ver la línea de sutura. Teniendo cuidado de la edad del niño o del joven, no, con la sutura metópica, si es en esta zona, la línea de sutura va a haber un defecto de lleno
y nos dice, nos habla de esa fractura que ha habido. Todo esto se asocia con el cuadro clínico del paciente. Fractura del arco superciliar. Aquí tenemos el arco superciliar. Esto es un ataque. Aquí se ve la discontinuidad. Ahí está la fractura. Muy importante. Sinusitis del frontal. Aquí está los senos ocupados. Este lado aquí. Miren cómo se ven los senos aquí. Quizá este un poco agrandado los senos. Normales. Y aquí se ve la ocupado, la sinusitis de este lado, sinusitis frontal. Muy bien. Hueso occipital. Vamos a ver, este es el hueso occipital. Vamos a seguir adelantando. Como siempre, el nombre occipital está más en la parte posterior, de ahí su nombre, occipital. Clasificación, se clasifica hueso plano. Recuerden que los planos, los bordes forman parte de sus porciones. Lo que pasa es que el occipital tiene, lógicamente, igual que frontal, sus bordes, etcétera, tienen más dimensión que su grosor. Es hueso plano. Situación en la parte más posterior de la cabeza, en la base del cráneo, en la base de lo que es el cráneo, ahí está ubicado. Lo ven ahora cómo apareció, ubica toda esa región ahí. Está el occipital. Tiene relaciones con los parietales, con el temporal, con el esfenoide, en su porción. Vamos a ver ahora cuáles serían sus porciones. Tiene una porción escamosa, tiene tiene masas laterales y tiene una porción basilar. Muy importante. Al igual es cóncavo y convexo. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Fíjense, aquí está unido con los huesos parietales, formando la sutura, esta unión en forma dentada. Sutura dentada. Hay sutura dentada, escamosa. ¿Ven? Vamos a ver después todo esto. Esta es escamosa, esta es dentada. Forma la sutura landoidea. Landoidea. Y aquí se forma el punto lambda. Con los parietales forma la sutura landoidea. Y se une también a lo que es el parietal aquí, pegadito, y al esfenoide en su parte basilar, a la porción posterior, formándose aquí lo que se llama el clivus. Importante. En esta zona aquí, con el esfenoide. Muy bien, tiene una forma arqueada y forma parte, como es, del neurocráneo, prácticamente, y de la porción basilar de lo que es el cráneo. Vamos a ver entonces situaciones y relaciones. Ya estamos bien aquí. Fíjense cómo ese hueso, vamos a ver los detalles, se le insertan muchos músculos que inclusive músculos longísimos, músculos posteriores del cuello, etcétera, músculos que tienen que ver con largos de la cabeza y el cuello. Por aquí el esternocleido, área prácticamente muy próximo, aquí estaríamos hablando del esternocleido mastoideo, que partecita de él toca lo que es el occipital, aunque se inserta en la apófisis mastoide del temporal. Aquí tenemos, fíjense que vamos a ver una vista interna y una vista externa. Vamos a ver, la vista interna sería esta y la vista externa. Vamos a analizar la vista interna. En la vista interna, dependiendo de la posición, esta es una posición anterior y esta es una posición superior y esta es una vista inferior. Muy importante. Fíjense, en la vista interna tenemos que se forma como especie de una cruz. De ahí el nombre de esta eminencia. Eminencia cruciforme. Donde estaría ubicado futuramente, cuando estudiemos, los senos que se forman tienen aquí una confluencia que se llama la prensa de erófilo, que queda exactamente en este punto. Tenemos surco del seno sagital superior, surco de los senos transversos, surco del seno occipital, aquí, cresta occipital, y esta eminencia que le decíamos, eminencia cruciforme, aquí centralmente. Forma entonces estos surcos del transverso y estos surcos forman cuatro áreas o fosas, que serían las fosas cerebrales,
y las fosas cerebelosas futuramente. Y más, si vamos aquí, esta sería la fosa cerebelosa, vamos a ver que aquí se va a ver este seno que está aquí, que es el seno surco para el seno transverso, se continúa con este surco que está aquí, que es el surco sigmoideo, surco para el seno sigmoideo. Aquí viene, que es por donde va la sangre, baja, y a partir del agujero yugular que se formaría por aquí, ya se forma la vena yugular. Seguimos internamente. Aquí hay un agujero, aquí atravesado por esa saeta que usted ve ahí, ese indicador, que sería el agujero hipogloso, donde sale el 12 par. Y este famoso agujero que está aquí, el agujero magno, por donde sale parte del tronco encefálico hacia lo que es el canal, que se encuentra el canal medular. Ahí. Esto aquí se llama el clivus, ¿eh? La base, en la posición basilar sería el clivus. Fíjense, el clivus. Aquí tenía una escotadura yugular, aquí, escotadura yugular. Ese es el clivus. Bueno, muy bien. Entonces, estos elementos que están aquí, también tenemos elevaciones, tenemos impresiones digitiformes y algunos surcos vasculares, simplemente. Ahora tenemos aquí la vista externa. En la vista externa tenemos esta cresta, cresta occipital externa. Esta es la cresta occipital interna. Entonces, cresta occipital externa. Y tenemos la línea nucal suprema, línea nucal superior y línea nucal inferior, que coincide para la inserción de estos músculos que usted ve ahí. En esta línea nucal estarían más bien las fascias. ¿Ve? Aquí estarían algunos músculos distribuidos, que más adelante vamos a mencionarlos algunos, que serían posteriores del cuello. Muy importante. Para eso son esas líneas que están aquí. Todas estas líneas. Son líneas nucales. ¿Ve? Suprema, línea nucal superior e inferior. Aquí. Vamos a ver. Tenemos algún agujerito por aquí también. El agujero, ya en la parte está aquí, en lo que es el agujero condilio posterior. Y los cóndilos, estos cóndilos que usted ve aquí, estos cóndilos que se ven aquí, protruyen aquí, en este punto, aquí, serían los cóndilos para insertarse con la vértebra atlas. Recuerden que la primera vértebra que está es el atlas. El atlas tiene unas carillas para articularse con los cóndilos del occipital. Serían estos de aquí. Muy bien, estos cóndilos. Ahora, más aquí, en la porción basilar, esta porción que tiene el clivus por aquí, aquí tiene el tubérculo faríngeo. Simplemente el tubérculo faríngeo. A los lados de ese tubérculo faríngeo se van a insertar, lo que le dije, los músculos que son, prácticamente muchos son, del cuello. Ve, prácticamente, como aquí, acuérdense aquí, músculos lo que sería el largo de la cabeza y cuello, que insertan desde aquí. Ok, prácticamente, recordar pues, el agujero hipogloso, aquí, etc. Son detalles, en general, de la parte posterior externa, pero más bien inferior, del occipital. Este punto no orbital que se inserta con, se relaciona con el esfenoide, muy importante. El rayo X del occipital lateral sería aquí, se vería aquí, prácticamente ahí, en esta zona, aquí, la base, relacionándose lógicamente con la parte mastoidea. Se ve la parte mastoidea del temporal, aquí, se ve así como un poquito como que moteado ahí, esa zona. Aquí sería el esfenoide, este sería el seno esfenoidal, se los muestro ya. Y este es el atlas, la primera vértebra relacionada con los cóndilos del occipital. Aquí. Ahí estaría ubicado prácticamente. Ese sería el occipital, ubicado aquí en esta zona. Fractura del occipital, podemos verla aquí, podemos verla ahí, aquí. La línea de fractura, sabiendo que está relacionada con la parte parietal, un poquito parte baja parietal, y con la parte de los del cerebelo. Les recuerdo lo siguiente, recordar aquí
que aquí descansa el cerebelo. De esta línea también se forma lo que sería la tienda del cerebelo, el tentorio. Viene de ahí formando dos cavidades donde la parte esta, esas fosas, serían para el cerebelo, como les decía hace un momentito. Aquí, sería aquí, ahí va el cerebelo. Por tanto, aquí. Y aquí serían los lóbulos occipitales del cerebro, en este punto, aquí atrás. ¿Ves? Todo eso, cuando veamos ya un poco de más, asociado con partes blandas, asociado con, vamos a relacionarlo con todo, nervios, arterias, venas y todo, y neurociencia. Ahí estaríamos ubicados. Ahí estaría. Bueno, yo creo que estos huesos, aunque lógicamente, cuando vayamos dando otros huesos, vamos rectificando con estos detalles, vamos mencionándolos de nuevo, y así vamos a seguir adelante. Cualquier detalle que se me haya quedado, ustedes saben que no me gusta perder tiempo con atrás y adelante, si me acuerdo ahora volver atrás, no. Cualquier detallito que yo revise, cuando vaya a dar el próximo hueso, le coloco el hueso y le digo, este detalle se me pasó. Y lo rectificamos y seguimos adelante, no hay problema, ¿eh? Está bien. Bueno, lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos. Importante. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos. Si usted logra, Helen Keller, si usted logra amar la medicina, cada vez que estudie un hueso, cada vez que estudie un tema, se le va a quedar. Porque usted ama, ¿eh? Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros. No es estudiar por estudiar, es hacer que esa medicina esté en nosotros, penetre en nosotros, priorizarlo en nuestro cerebro y se quedará para siempre. Eso es así. Puede olvidarse alguna cosita, pero si usted ama, olvida menos. Seguimos adelante. Muchas gracias. Seguimos con ustedes y seguimos ya próximamente con los huesos esfenoides y etmoides. Seguimos viéndonos. Ahora bien, no se olviden, todo el que ve el video, por favor, que haga lo posible por suscribirse y que le dé la campanita para que cuando yo suba un video le llegue espontáneamente. Todo esto, si lo entiende bien, si entiende bien suscribirse, porque somos libres de pensamiento, estamos llenos de intolerancia. Lo que hace falta es esa libertad de pensamiento y cada cual que escoja lo que le guste. Pero yo estoy aquí para ustedes, con todo el amor del mundo, para ayudarlos y estimularlos y facilitarles la anatomía. Aquí estoy yo. Seguimos adelante.